En este caso, con la Universidad Da Vinci de Huehuetenango, Guatemala, hemos estado trabajando en distintas actividades en los últimos 2 años y se generó este intercambio justamente para tomar conocimiento de algunas metodologías que utilizan en desarrollo emprendedor y también para mostrar cómo trabajamos en desarrollo emprendedor desde nuestra incubadora de empresas, sobre todo en lo que se refiere a proyectos de base científico-tecnológica, viendo el proceso que surge desde la investigación, desde proyectos de investigación, para después pasar a desarrollos tecnológicos y convertir esos desarrollos tecnológicos en startups o potenciales negocios o productos que se puedan transferir al medio. Profesor, ¿puede destacar la fecha, el lugar, el horario de esta convocatoria, estos talleres? ¿Dónde va a ser? Tenemos dos actividades y una de cierre. La primera es el día miércoles 15, se va a hacer en la Sociedad Italiana, comienza a las 17 horas el taller de creatividad e innovación. Luego tenemos unas metodologías para el desarrollo de propuestas de valor que van a ser los días martes y jueves, son 4 encuentros, 2 virtuales, 2 presenciales, y cerramos el 22 de junio con una charla, una presentación, un debate acerca de el empoderamiento femenino en negocios, y allí vamos a ver las experiencias que tienen desde Guatemala, que tienen unos trabajos realmente muy interesantes y que consideramos de interés, digamos, ¿no? Y allí vamos a estar también participando junto con las entidades que conforman al Consejo Económico y Social, justamente para generar una charla, un debate, un intercambio de las metodologías que se utilizan para abordar el empoderamiento femenino en negocios. ¿Esta convocatoria es abierta? ¿Cuál es el público al que se pretende llegar, además de lo que usted menciona, que está en vinculación con el Consejo Económico y Social? Sí, es absolutamente abierta, gratuita, en las redes sociales de nuestra universidad y del área de vinculación tecnológica, en @vintecunrc, en Facebook, Instagram, Twitter, están todos los datos para que se puedan inscribir con las referencias del programa, de las temáticas. Es abierta, insisto. En algunos casos están más enfocadas a emprendedores y en otros no necesariamente.